Oye, compadre, están preguntando que de las influencias Las influencias. tuyas, mi compadre Adrián. Pues de muy niño me tocó, lo platicamos un poco ¿El programa? en el programa de los bateristas, mucha música de Chicago, Sí. nos hace Daniel Serafín, fue gran influencia para mí. Después, más crecidito, lógicamente, de la música del rock and roll mexicano en su momento, los Caifás, o sea, el señor Alfonso André, Chulada. sí, un baterista como no es un virtuoso, pero es demasiado creativo, y se me hace como demasiada creatividad, güey, sus cosillas que hacen, y fue así como gran influencia. Tim Alexander de Primus, que yo fui seguidor de los Primus de Durango, bien cabrón. Y cabrón, güey, me gustaba mucho, güey. Chico pal. No se puede hablar en No, serio. güey, No, no, qué jamás, bueno. güey, jamás, güey. Chad Sexton, baterista de 311, que también sigo siendo fiel ¿Es seguidor. primo de Camilo Sesto? Camilo Sexton. Su mamá es la que. La mamá. No, güey. No, no, no. Esa no. Olvidémonos de eso. Tocó, pero muy poco. Muy poco, güey. Casi Sí, nada. casi nada. Sí. Y ya después. Ya me voy, güey. Después. Pero no dijimos nada, güey. Pero hablamos como de las pocas o las grandes influencias que tuve yo de chamaco, no se diga Los Bravos, o sea, Güero. En paz Pero ya descanse, le viejo. paz En paz descanse, descanse, güey. Juan Barrón, güey, el Suelas también Sí, en paz Juana, descanse, que también chula. fueron de los precursores de la música norteña. Después empezó a salir la onda con Mario Padilla, con René, mi compadre Luis Mario en su onda, güey, ¿no? Y empiezas a absorber y a que Simón. Simón Simón Borges, Borges. No, que güey. Simón lo que está diciendo. No, Simón Borges, güey. No, Sí, Simón sí, super Borges. baterista, Sí, güey. Sí, güey, sí, mucha sí. raza Que lo que. voy a tener en la temporada, si Dios quiere, el Ah, de Borges. los bateristas. Sí, Oye, qué Alex machuzolada. Mier. Alex Mier, también viene la Alex segunda Mier, temporada. güey. Súper. Y quiero que quede bien, digo, que quede bien claro. Y la admiración siempre ha estado Sí. con este señor. Sí, Alex, güey. y si lo conocen, una Aparte, sí. excelentísima persona. Yo Excelente. Un amor, un amor. Yo lo he esparcido, güey, la música de los Mier en California, sobre todo en el área de San Diego, que hay mucha racita que no sabe de cumbias en su totalidad, güey, no. Ajá. Un estilo único, güey, también. Único, güey, eso es lo más Es cabrón que tiene el correcto. viejo, ¿no, güey? Es Que correcto. su onda, sin ofender a nadie, pero escuchas a alguien y suena Invasores, o escuchas a alguien y suena Pesado, o escuchas a alguien y No, suena. este es totalmente. Y yo no he escuchado algún otro baterista, Es salvo cierto. Milton, ¿verdad? Que mi Ah, compadre claro que le da por ahí. le da Sí, su onda, claro. güey, Sí, ¿no, güey? Pero, Que lo pero. suplió, estuvo malito Sí, Alex lo unos suplió meses Milton. y lo suplió Sí. Milton bastante Sí. bien. Y Milton se fue a las A percusiones. percusiones. Oye, güey, y cabe mencionar que hasta también el Longuita, el movimiento, movimiento, güey. O sea, claro. lo traen ya Como en la que sangre. te lleva, ¿no? La Como misma que no sé música, si como que. traigan o sea, sea el beat, no sé qué cotorreo tengan Es ahí, una pero chulada ver tocar a Alex. Oye, yo, ¿tiene su canal de YouTube? si tiene Acaba su canal de lo YouTube, acaba de ajá, abrir. Alex Oh, Mier, Simón, sí. yo me quedaba asombrado de esas combinaciones que hacía con los toms eléctricos y en el Hey. hi-hat. O sea, ese tipo de combinaciones se me hacía muy creativo también Sí, güey. y único. El único. Pero yo Sí, creo que señor. eso no lo aprendió él. O sea, él Así lo desarrolló. así lo Sí, desarrolló. sí. Y si tú quieres aprender ese estilo, no lo vas a hacer nunca. Pero Al hubo. menos, al menos yo, Sí, o a lo no. mejor quien sea, Pero en su no. época hubo un chingo de grupos de la onda chicana o de la cumbia bailadora, ¿no, güey? O sea, ese ritmo y Nadie sonaba. nadie sonó igual, güey, que los Mier, güey. O sea, eso Sí. era Oye, güey. único. Bueno, Increíble. y ¿Tus los. influencias, compadre? Espérame, güey. Hablando Te tantito voy de a los esperar Mier. tantito. Tantito nomás. Bien poquito. Me acuerdo yo que nos tocaba alternar con ellos cuando andaba con los Pingos, güey. Y tal como lo escuchabas en el CD, era los Mier. O sea, Sí. güey, pensabas que era disco, güey. O sea. Tocas en los Pingos, Sí, güey. Fue Pingo. No sabía, güey. Pingo Fíjate, Leguizoncillo. güey. Colita y. Los Sí, Pingos güey. era donde estaba. Felipe. Ah. Felipe de Jesús. ¿Sí? Sí, no vayas a pensar que con este. Con El, Héctorín. no, con Héctorín, no. Porque Ellos. ellos eran los ponis. Los ponis, güey. Sí, Yo acá era no, los no, los Pingos Pingos. con Felipe y Jesús Junior. Sí. Y nos tocó varias veces alternar con ellos, güey. Y escuchabas a los Mier y decías, güey, esto es disco, ¿Y güey. sabes qué tenía mucho que ver con el ingeniero? Sí, güey, cómo no. Juan. Juan Juan Villarreal. Villarreal. Juan Villarreal, el ingeniero tenía mucho que No, ver, y güey. En ellos vivo también. lo ¿Sí te tocó? No.
No, güey. No, era una cosa. No, o sea, me tocó hace un par de años aquí en la feria, o tres, en la feria Monterrey, que se hace ahí junto a la arena. Ajá. Y andaba yo acá en el verano de vacaciones y iban a estar los Medi. Ah, sí, fui, sí, 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 te vi. Fui a verlos, güey. Sí. Pues, otro pedo, güey. Sí. Y en aquellos años, no sé, güey, a lo mejor dos ocasiones me tocó verlos en vivo, güey, pero siempre bien cabrón. No, yo, bueno, últimamente no los he visto en vivo, pero recuerdo esos años, güey, y güey, decías, no, güey, esto es disco, güey. O sea, era igualito, o sea, totalmente igual, una cosa, una chulada. Bueno, pues yo soy pegacero. Soy pegacero desde niño, o sea, para mí... No sabía eso. Sí, bien pegacero, o sea, para mí, Marcos Vinicio era para mí el viejón, que tengo una anécdota muy padre, ya andando yo con la firma, me lo topo en Nuevo Laredo, miento, en Laredo, Texas. Él trabajaba en Guitar Center de Laredo. Él trabajaba ahí también. O en Hermes. Estuvo en Guitar Center también, creo. Era, bueno, Hermes, y luego después lo compró en Guitar Center, ¿no? Sí. Pero bueno, me lo topo en un evento, él no andaba con Pegaso, andaba con, no me acuerdo su grupo, ya voy a empezar con, no me acuerdo. También me tiran mucho eso, pues no me acuerdo. ¿Qué puedo hacer? ¿Y quién te tira? No. No me acuerdo. No me acuerdo, sí. Eso es lo padre, ¿no? Oye, entonces me lo topo y obviamente... Un poquito de ginseng este cabrón para que se acuerde. Sí. Mi compadre sabe porque también lo vivimos con este Benny Greb. Como soy de... ¡Wow! Entonces, ahorita la platica el mendigo. ¿En Los Ángeles? Este es el mendigo. Este, no, oye, güey. No. Este, oye, güey, total me... Viene rojo, por diablo. No, hombre, el mendigo. Oye, total, me topo a Benny Greb. No, hombre, a Marco Vinicio. Ah. Y este, y pues le digo, viejón, hombre, pues un gusto verlo y qué chulada. Y este, pues yo soy fan de usted, soy fan de Pegaso. Y como que no me creyó. O sea, no me creyó. Este, no sé, ya el último me dice, tú no escuchabas mi música, tú tocas otra cosa, ¿va? Le digo, no, la canción que quiera me la sé. Y ahí me decía una cosa y se la cantaba. Lo mismo me pasó con Víctor Hugo Ruiz Jr. Okay. También, porque yo soy fan de esa música, ¿no? Sí. Pero obviamente, lo tengo que decir, no porque ustedes estén aquí, yo se los he dicho en todo mi tiempo, se los he dicho de que ustedes fueron mi inspiración para mí. Al verte a ti, cabrón, pues me metí a estudiar música, porque yo lo veía a ustedes y decía, wow, estos güeyes están increíbles. O sea, ¿tú qué edad tienes tú? Nos mataste la chingada. Pues tú tienes que 46, compadre. ¿Tengo 46? Yo tengo 35. Ah. Mi compadre, ¿cuántos tiene? ¿40 y tantos? Ah, tienes 35. No, no es cierto, güey. Yo me quedé chingando. Tocando puro Pegaso, güey. Pegaso. Y otro ronquidito. Y otro 5 con... Oye, no, 45, sí, güey. 45. Tú eres el ronquidito, güey. Pero me grabaron a mí, güey. Por eso. Es bien mendigo tú, güey. Porque lo han visto, oye, no llorar, dormir. No, me han visto dormir. Oye, güey, entonces, fue ustedes también. Y obviamente ya después me empecé a ver a Dave Cole. Sí, y luego... Pero ya tocabas tú. Sí, sí, ya, sí. Ya estabas con Historia. Y... No, eso fue cuando yo los conocí a ustedes que los veía, pues era con Pingos. Ah. Pero luego Cabo y Cumbia, güey, ¿no, güey? Anduve con Cabo y Cumbia también. Lidia Cavazos. Con Lidia Cavazos también. Que ahí fue donde nos topamos. Que ahí fue donde nos conocimos, sí, señor. ¿Verdad, güey? Ahí nos conocimos. ¿Qué era el parque? ¿Qué es? Tolteca. En el Tolteca ahí fue. Sí, compadre, tengo buena memoria, güey. Sí, güey, yo sí tomo ginseng. Eso sí. Por eso no se te olvida. Oye, ahí nos conocimos. Sí. Ahí nos conocimos. Este... ¿Cómo se llama? Como que es soltero, ¿no? ¿O era un festival? O... Fue en el Parque Tolteca, ya por... ¿Pero qué evento era, güey? Pues me imagino que debe haber sido un Órale Primo, una cosa así, ¿no? Un Órale Primus. Sí, un Órale Primus. Una onda así, güey, yo creo. Una onda Primus. Oye, pero... Ya después, obviamente, David Garibaldi, etcétera, ¿no? Pero con el que... ¿Sube la bolita que me sube? ¿Haz de cuenta, güey? Sí, okay, sí. Sube, y a mí también me gusta mucho. Bastante. Pati Manterola, sobre todo. Sí. Sí. ¿Cómo se llamaba la otra que estaba bien bonita? Katia. La que era esposa de Sergio. Este. Espero que no lo esté viendo ninguna de las esposas de nosotros, ¿verdad? Este, si no... ¿La que Pati Manterola, no? No, la esposa de Sergio Mayer. No me acuerdo de ella, pero ¿Yolanda? No. No, Yolanda era la de Parchís. Sí. Sí. Era sacando el cobre, mi cabrón. Mi gacho, güey. Ya te Parchís y. Bueno, ya después. A ver, que nos diga la raza, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la esposa de Sergio? Katia era la güerita, güey. No, Pilar Montenegro. No, la otra. La esposa de Sergio Mayer, güey, pelo rojito. Que fue esposa de Oscar Burgos. No, esa es otra, ¿verdad? No. Mal de madre. No, güey. No. Como 500. Oye, güey. Freddy Barnero, saludos a Freddy. Con todo respeto. Oye, pero ya cuando conocí a Benny Greb, de ese güey me enamoré. Sí, sí. ¿Te diste cuenta tú? Sí.
Que lo besé hasta decir ya no. Sí, también. Dijo, ¿Bárbara Mori? Bueno, sí, no, Bárbara Mori. No, güey. Bueno, es muy bonita Bárbara Mori, pero no. Estuvo en Garibaldi. No, está muy bonita. No, güey, jamás estuvo en Garibaldi. Yare Luna tampoco, Bárbara Mori. No, es una güerita. O sea, sí, Bárbara Mori. Sí, fue esposa de Sergio Mayer. No. O sea, todo el mundo tiene razón. Sí, pero estuvo. Estamos platicando, güey. Que dijimos que no íbamos a hablar de más que de batería. Más que de batería, si no hemos hablado nada de batería. Madre. No, pero sigue, está interesante. Bueno, entonces yo, Benny Greb, güey, ahí fue cuando en el 2006 fue cuando conocí a Benny Greb. No, güey, pero Luisa Fernanda, güey. Ella. Cuando Luisa Fernanda estuvo casada con Oscar Burgos. Sí, pero es la misma, ¿no, güey? No, güey, no puede ser, compadre. O sea, no. Luisa Fernanda estuvo casada con Oscar Burgos. Sí, no, pero ella era el noticiero de aquí, güey. Eso también Luisa Fernanda, güey. O sea, sí, pero no, compadre. No. Andabas... María Fernanda. María Fernanda se llama. Hombre, güey, no mames. Pero, güey. No, Ingrid Coronado, no, ese estuvo con. Del solar. Del solar. Sí. Compadre, tus influencias, güey. Pues. También en los 80s, güey. Cuando empecé a tocar. También era muy rock en español, güey. Sí. También era rock en español. ¿Te acuerdas que había un programa que se llamaba 120 minutos con... ¿Con Zabludowski? No. Jacobo. Jacobo. 120 minutos, ¿no? Con Adrián Peña. Jaime Monsal. Con Adrián Peña. 120 minutos de rock en español. Bueno, okay. Era escuchar los 120 minutos. Yo esperaba la hora para escuchar todas las rolas. Bonnie, Los Enemigos del Silencio, Caifanes, Maldita. La obviamente, Castañeda. La Castañeda, un chingo de bandas. Pero Soda Stereo fue mi top. Tu boom. O sea, mi Soda Stereo es cuando entró a México en el 87, uh-huh. Entró a la Ciudad de México, hicieron un concierto en un auditorio, no me acuerdo. Fuiste, ¿verdad? Yo lo vi, no, lo estaba viendo y de ahí dije, no, güey, Soda Stereo es mi máximo. ¿Quién era el baterista? Charlie Alberti. Okay. Charlie Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. Descanse. Entonces, Charlie, yo desde ahí me llamó un chorro de la atención el estilo de Charlie, uh-huh. Y desde ahí empecé a tocar puras rolas de Soda Stereo. Y de Caifanes también. Claro. Mi primer rol, creo que sí lo mencioné en la batería. Sí. En la entrevista. Mi primer rol en la batería que toqué fue Viento de Caifanes. Ah, güey, andabas más avanzado, perro. Bastante, güey. Es que me la fusilé, pero bien cabrón. Digo, no la toco igual, pero me salió y la chingué. Y ahí empecé con la influencia de rock, uh-huh. De rock en español. Y luego, pues, Guns N' Roses y Def Leppard. Y tú sabes más de eso. Cuando te caí a tu casa, que empezamos a cotorrear. Tocaste Hold the Line y tocaste Rosana, güey, de Toto, güey. Rosana de Toto. Sí, güey, vos bájate. Chingada. Sí, compadre. Y dije, a ver, pásale, estaba tócala. Estaba yo en la Nahuac, ¿dónde estaba? Sí, güey. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí nos conocimos. No, sí. O en San, o allá en, no, en San Nicolás. No, yo te conocí en Nahuac. En Nogalar, güey. No, güey, en la Nahuac. En la Nahuac. Ah, no. Ahí nos conocimos. Tenés un Stage Custom verde, güey. O sea, nos conocimos en Linares, güey. En el 98, 99. Pero pues ya estaba con Pesado. Casi cuando entré a Pesado, güey. Pues justo, o sea, fuiste con Ángel, güey, en Paz Descanse, sí. A un baile en Linares, Intocable y La Firma, güey. Sí. Ahí nos conocimos. Sí. ¿Verdad? Con Pepito. Sí. Con Pepe Paz Descanse, que sí. Era, o sea, el Intocable. Sí. Ahí nos conocimos. Sí, güey. Mira, compadre. Bueno, yo acababa de entrar con Pesado. Acababa de entrar con Pesado. Ese día yo me llevé una batería Yamaha para René, ¿no? Ah, pues es la misma que te estoy platicando en tu casa, güey. La Stage Custom verde. Se van a estar peleando, güey. Le paramos este pedo. No. O pedís un tiro. Es que hace poquito salió el tema. Que yo me llevé esa batería que se la presté a René. Porque la de él no llegó a ese Bombo evento. 20. No sé qué pedo. Bombo 20, güey. Sí, chiquito, güey. La verde, una. Esa batería, ¿conoces a Diego Mejía? Sí, se la vendí. Esa batería la tiene. A los papás, ¿no? La tiene él. ¿De poco todavía? Sí, güey. Güey, regresala, güey. A Chile sí, Diego. Sí, Diego, hermano. Sí, Diego, no seas así, güey. Ya ni tocas, güey. No, ahí la tiene Diego. ¿Pero se la vendiste a sus papás? Se la regalé a él. ¿A Diego? Sí, a Diego. Chulada, güey. Con madre. Oye, sí, hablando de regalos, ¿a quién andas regalando un carro tú, güey? Qué bueno que no, güey. Ah, hablando de mis influencias, a ver. Dave Weckl, güey. Sí. Fuimos a ver a Dave Weckl. Tú estabas ahí, en Macal, en una clínica. En Hermes, claro. Que nos sacaron a todos, estábamos haciendo fila, güey, estaba el calorón. Y nos sacaron a todos porque el señor estaba... Probando y afinando. Y no le gusta que nadie. Por las ventanas viendo, güey, cómo afinaba y la chingada. Hasta que no salió como él quería la batería, el sonido, nos dejaron entrar. Y ya cuando iba a empezar el show. Empieza a tocar y la mar, y pues todos bien sorprendidos. Imagínate, güey, ver tocar en vivo a Dave Weckl. Claro. Estoy hablando del qué.
2000 o 99. 99. Sí. Hace mucho tiempo, 99. No tenía canas. Y no tenía canas el señor. Sinagra. ¿Quién? ¿El señor o Luis Mario? Huekel. No tenía canas, yo no tenía carro. Le pido el carro a mi hermano para ir a McAllen, güey. Sí. Que me fui con mi compadre Abraham Cadabra. Sí. Hasta McAllen, a la clínica y la madre. Y tú estabas allá, perdón. Sí. Sí. Ah, ok, ok. Sí, mi compadre estaba allá. ¿Ya estabas con la firma? Sí. Bueno. Que fue René también, Martínez, al pues, wey, y todo. Yo llegué como a las pinches, como 15 horas tarde, güey. Estaba la fila hasta la esquina en Hermes. Sí. Pero René estaba en la pinche punta, me dijo, vente aquí, güey. Ah, sí, ok, sí. Okay. Te metió René. Sí, güey, sí. Por eso pudimos pasar y, ahí. Y luego fuimos a un restaurante, ¿no? Sí, güey. Terminando la clínica. La clínica, fuimos a un restaurante. Un restaurante que íbamos mucho los grupos, güey. Sí. ¿Al Correcamino? En la casa. No, no, la casa del taco, güey. Sí, en McAllen, pegadito ahí, pues a 2 cuadras o 3 cuadras de donde está Hermes, ¿no? Uh-huh. Ahí pegado al centro, güey, en McAllen. Fuimos al lugar y estaban los de Yamaha sentados cenando. Entonces nos sentamos con ellos, güey. Estuvimos cenando con, o sea, Hueco y su banda. Ah, sí. Y la raza, ahí fue cuando... Y la raza de los sponsors, güey, de Yamaha, güey. Okay. La cena y la plática, okay, y las pero fotos, pero ahí estaba Toño y Manso y ellos. Ahí estaba Toño Manso. Okay, sí, sí, Manso. Sí, seguramente sí estaba Toño. Sí. Que antes, un saludo para Toño, que también estaba en Yamaha. Salud. Salimos del restaurante, fotos, y nos estaban despidiendo, y Hueco ve el carro que yo traía de mi hermano. Okay. Un Chrysler, medio... Deportivón, 2 puertas, Chrysler Sebring o Sebran, no sé qué, okay, sí. Algo así, como color grisecito, muy padre. Uh-huh. Mi hermano lo acaba de comprar y yo se lo pedí para ir acá. Dijo, nomás cuídamelo mucho y la chingada. No se lo andaba regalando a Hueco. Se lo andaba regalando porque le gustó, güey. Ajá. Le gustó al señor el carro, no es mi carro, el carro le gustó y le digo, ten. No mames, que güey de ahí, sí, Hueco, sí, me acepte un carro, ten. No, hombre, qué pendejado hubiera hecho, güey. Imagínate. No, mi hermano. Mi hermano todavía me tuviera ahí a punta de fregazo. Sí, güey. Pues sí. Compadre, pero ese carro también es como el que tenía Padilla, ¿no? El morado. Sí, sí. Sí, güey. Sí, es como ese, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El video. Pero el de Padilla era convertible. Ajá. Sí. Y el mío era acá. Sebring, y se llamaba el otro. Sebring era ese. Pero había, el Sebring era el no convertible, y el convertible tenía otro nombre. Es igual. Sí, 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 pero era también así, ¿no? Sí, sí. Oye, compadre, entonces lo andabas regalando. ¿Y andabas tomadito? No, ahí no tomaba. O sea, andabas... No, sí tomaba. No, no, güey. No me acuerdo. No pisteamos, güey, porque la clínica no había pisto. No había nada o sea, de tomar. O sea, tú nada más por la emoción. Por la emoción, güey. Chulada. Imagínate, ¿quién es tu mayor así que lo admiras un chingo? Benny Greb, güey. Benny Greb. Lo amo al viejo ese. Que Benny Greb le guste esta... Que venga aquí al estudio. Supongamos. Ajá. Y que le guste la batería, ¿tú qué harías, güey? Nada más que se tome una foto. Qué mendigo. Esa no se la regala. No, claro que se la lleve, compadre, pero no compares. Oye, un carro con... Pregunta Manuel Torres. No compares, güey, pues una pinche... No, yo sé, pero... Un carro, güey, no sabes qué... Que cómo me hubiera arrepentido, y mi hermano, pues, no, tuviera gente. No, llegué y a Monterrey, y, o sea, no salgo, y con madre. Bueno, no pasó de ahí. El señor no me lo aceptó, obviamente, güey. Pero sí le dijiste. Sí, le di las llaves, güey. Le di las llaves, pregúntale a mi compadre. Le di las llaves, le dije, llévatelo, por favor, hasta donde quieras, güey. Llévatelo, yo te lo regalo. Y yo, okay, güey, no era mi carro, güey. Y vive en Los Ángeles el viejo. Como dicen, cuando no es tuyo, pues te vale madre. Pues sí. Imagínate. Si fuera mío, a lo mejor. Pero el broncón que te hubieras metido, no, compadre. No, compadre, eso fue hasta hace 20 años. Hasta la fecha no, vive en Los Ángeles el viejo. Sí. Ah, dije, hasta la fecha mi hermano me presta los carros, pues sí. Sí, todavía. ¿Hasta qué traigo ese?